Vamos a hablar hoy un poquito de un tema. A ver, en el último año 2021, pues bueno, yo no estoy muy atento ahora mismo a el culturismo pro, culturismo profesional, ¿vale? Sobre todo categoría abierta, porque entre otras cosas, aunque yo soy culturista, sigo compitiendo en activo, preparo atletas, etcétera, etcétera, y me dedico de forma profesional a entrenar a personas, atletas, personas de todo tipo, pues el culturismo profesional ya no me llama la atención. Desde hace unos años no lo sigo, personalmente no sigo el culturismo profesional y sobre todo la categoría abierta, Open, ¿no? Open, el Mr. Olympia, etcétera, etcétera, no me llama la atención porque verdaderamente solo veo un conjunto de hombres artificiales, totalmente dopados, unas masas musculares desorbitadas, abdómenes hinchados de la cantidad de sustancias que toman, cantidad de comida que toman, personas que tienen cara de enfermas, de preinfartos, con tensiones arteriales altas, buches, lumbares retenidos. Me parece una bestialidad el rumbo que ha llevado el culturismo profesional en los últimos 15 años. Creo que se debería prohibir la categoría Open, o por lo menos limitarla a una cierta cantidad de peso, que yo estimaría que ningún competidor pesara más de 118 kilos. Indiferentemente de su altura, pondría el límite en 118 y de ahí no podría subir nadie. El que subiera más de ese peso, pues tendría que bajar de peso al año que viene. Esto haría que muchos culturistas dejaran o el consumo de esteroides, no dejarlo, porque no lo van a dejar, pero lo redujeran por lo menos a la mitad, ¿no? Porque evidentemente en el 2021 ha habido muchísimas muertes en el culturismo. No puedo decir nombres de atletas, porque ya te digo que no estoy a la par, no estoy pendiente, no sé si se llama Nick, no sé qué, tal, tal, porque realmente no me gusta el culturismo profesional. Me gusta mucho más la categoría Classic o la categoría estas que están haciendo nuevas de hasta 90 kilos. La categoría hasta 90 kilos me parece mucho más bonita, en el Mr. Olympia incluido, el culturismo Classic, el Physique Classic, o sea, culturistas que se les limita el peso, que tienen estéticas mucho más bonitas, cinturas mucho más estéticas, que también evidentemente usan anabólicos, pero en mucha menor cantidad, y eso a la larga repercute en la salud. A menor uso y menor tiempo, pues menos probabilidades tienes de desarrollar efectos negativos para la salud. Eso está muy claro, no hace falta ser muy inteligente para saberlo, ¿no? Que a mayor cantidad de fármacos, mayor uso, mayor dosis y mayor tiempo, mayor capacidad tienen estos fármacos de generar enfermedades y muertes. Muertes súbitas, ¿vale? Infartos de corazón, derrames cerebrales, aneurismas, problemas hormonales de todo tipo, de diabetes, problemas de válvulas cardíacas, hipertensión, testosterona descontrolada de por vida, y otros muchos problemas metabólicos, ¿vale? Que están desarrollando, evidentemente, colesterol alto, dislipidemias, dificultad hasta para hacer cardio caminando. Culturistas que pesan 132 kilos con unos 75, pues son auténticos monstruos, ¿no? Problemas estomacales, problemas intestinales a la hora de ir al baño, porque atascan el propio bolo alimenticio de la cantidad de comida, estropean el sistema endocrino, o bien metiéndose insulina y hormona de crecimiento, o simplemente por el hecho de procesar tanta comida. El hecho de procesar tantísima comida para llegar a pesar 132 kilos hace que el páncreas sufra mucho, trabaje en exceso y puede desarrollar hasta una diabetes, ¿no? Tipo 2 y luego tipo 1, por el exceso de comida. Entonces, creo que el culturismo profesional actualmente, categoría Open, se debería de regular. No digo prohibir, no estoy a favor de las prohibiciones, pero sí regular y colocar, como han dicho más de una vez algún culturista conocido, un límite en los pesos. De esta manera, nadie intentaría pesar 132 kilos, porque si pesas más de 118, por ejemplo, que yo pondría ahí el límite, pues estás descalificado. ¿Esto haría que se redujera el consumo de esteroides? Sí. No se eliminaría, pero se reduciría.
al reducirse habría muchos menos muertes, porque la mayoría de la gente está muriendo por infartos de corazón. Un cuerpo muy grande necesita muchísimo riego sanguíneo, muchísima capacidad motora en el corazón para mover esa cantidad de sangre, esa cantidad de oxígeno a los músculos durante el entrenamiento, sobre todo entrenamientos que demandan mucha energía, ¿no? Como puede ser la pierna o la espalda. Entonces, de hecho, es bastante común culturistas pro que les ha dado un infarto entrenando que han dicho que ha sido el día de pierna. Creo acordarme que Chris Dean, el culturista asiático, creo, ¿vale? No quiero meter la pata porque este sí que le seguía hace años. Creo que le dio un infarto entrenando pierna. Evidentemente, dirá que a todo el mundo le puede dar un infarto, pero los culturistas y los infartos están muy relacionados, porque los esteroides, aparte de aumentar la presión arterial, aumentan la cantidad de glóbulos rojos, ¿sabes? Espesan la sangre se aumenta mediante glóbulos rojos, porque los esteroides tienen la capacidad de aumentar los hematocritos, ¿vale? Los glóbulos rojos. Aparte de que se espesa la sangre, aumenta el colesterol, sobre todo es malo, por lo tanto espesa más la sangre, se retiene líquidos con ciertos esteroides, por lo tanto aumenta más todavía la presión de la sangre, eso genera tensión arterial alta, mucha más presión en la válvula cardíaca, mucho más trabajo en un corazón que muchas veces está ligeramente hipertrofiado debido a los esteroides, porque los esteroides anabólicos tienen la capacidad de generar algo de masa muscular en el corazón. No mucha, pero tienen la capacidad de generar algo de masa muscular, que se llama hipertrofia, hipertrofia cardíaca, ¿vale? Y evidentemente hay gente que pensará que tener el corazón más grande es mejor, porque así el corazón trabajará con más músculo. Pues no, en el caso del corazón humano, si aumenta de tamaño, se cansa antes. O sea, esa masa muscular que tiene no da abasto para... o sea, digamos que el corazón no está pensado para crecer. Si crece, lo que hace es que se cansa mucho más en sus quehaceres diarios, que es mover un montón de trabajo y de sangre, y es más factible que un corazón agrandado tenga un infarto que un corazón de su tamaño adecuado, ¿vale? Y los esteroides, o sea, se ha demostrado con los años, culturistas que les han hecho autopsias, que sus corazones estaban agrandados, ¿vale? Esto unido a la falta de cardio es, pues, una bomba. Y la bomba que falla es el corazón. En los últimos años han muerto muchísimos culturistas de corazón, y los otros que no han muerto corazón han muerto deshidratados por el excesivo uso de diuréticos, ¿vale? Que es otra de las cosas, de los cánceres que tiene el culturismo profesional, ¿no? Los diuréticos. Por otra parte, no tiene sentido. Se creen que por eliminar líquidos van a salir más secos, y lo que les sobran son 10 kilos. Así de simple, les sobran 10 kilos, porque van tan sumamente inflados y tan sumamente retenidos que se piensan que por tomar un diurético o dos o tres van a eliminar ese líquido y van a salir ultra recortados. Y no, simplemente están tan sumamente pasados de peso por el exceso de química que están duros, están fuertes, duros, fuertes, con bombeos de la insulina que se meten en las cargas, pero no están secos, no son culturistas secos. Tú ves los culturistas de los años 90, el 95, 96, 97, hasta el 2000, y que en esa época había culturistas desde el 90 hasta el 2000, ultra duros, súper finos de cintura, lumbares, femorales, glúteos, con unas condiciones tremendas. Pero eran culturistas que no pesaban ninguno más de 112 kilos, ¿sabes? 112, 115, Fred Weller, Kevin LeBron, esta gente inflaba los pesos en las revistas, pero ninguno pesaba realmente más de 112, 115, ni siquiera Grant Dorian, que creo que su mayor peso real fue 118. Los kilos los inflan siempre para parecer más, pero hoy día sí que los hay muy por encima de esos pesos. Están totalmente hormonados, hasta niveles que nunca antes se han llegado, por encima de los 3 y 4 gramos de anabolizantes y testosteronas. O sea, una mezcla entre las dos cosas, entre anabolizantes y testosteronas por semana, sin tener en cuenta otros fármacos que utilizan, IGF-1, hormona de crecimiento, insulina, potenciadores de quema de grasa y todo lo que tengan a su alrededor. Esto hay que pararlo, chicos. Es una pena que culturistas con 23, 24, 25 años estén arriesgando su vida por un deporte que no lo va a merecer en ninguno de los casos, ni aunque llegues a ser Mr. Olympia, morirte, o en el mejor de los casos, a lo mejor no mueres con 23 o 25 años, pero a los 40, 40 y algo, cuando te retiras, estás destrozado, ¿no? Como Mike Matarazzo, que hay un vídeo por ahí en internet brutal,
que lo subió Hugo Van Damme, hablando de una entrevista que hizo Mike Matarazzo, que tenía las arterias, cuando dejó el culturismo, totalmente destrozadas. Tenía las arterias de un señor mayor. Cuando le hicieron un chequeo médico importante después de que dejara de competir, le dieron 4 años de vida y específicamente murió en esos 4 años de vida, antes de cumplir los 50. Murió pues de degeneración, vascular. Tenía totalmente las venas reventadas, destrozadas, con arteriosclerosis y degeneradas de tantísimo colesterol del consumo de carne tan grande que tenía este señor, el Mike Matarazzo, ¿no? De carne y de ternera, específicamente unido a la química. Entonces, culturismo profesional, no, no y no. Y si hay culturismo profesional, por favor, controlen los pesos, que haya una categoría de peso que no se pueda superar y no se abusará tanto, ¿vale? Hacer controles de diuréticos. El diurético debería estar prohibido. Los diuréticos matan muchísima gente en el culturismo. Debería haber controles de diuréticos en todos los campeonatos que haya, incluso regionales. Y en las categorías Open de culturismo debería, sí o sí, haber un control de peso entre 115 y 118. El que pese más, que venga el año siguiente más ligero. Que haga más cardio, que tome menos ciclos, que coma menos carne, que haga más cardio, que baje de peso, que estará más sano, ¿vale? Y además, los físicos, aparte de todo esto, son mucho más bonitos con menos kilos. Estos culturistas que últimamente están ganando el Olimpia en la categoría pro, literalmente son igual de anchos de espalda que de cintura, que de cadera. O sea, tienen una forma realmente fea. Masa muscular sí, pero súper fea. Entonces, no estamos promoviendo un culturismo bonito, es un culturismo insano, un culturismo ultra químico, un culturismo ultra malo para la salud, y que yo creo que está quitando cada vez más fans. La gente se está yendo a las categorías más ligeras porque son tremendamente más bonitos los cuerpos. Pero a favor totalmente de reducir los kilos en la categoría Open estoy. Y de hacer controles ya no de esteroides, porque es absurdo, ¿no? Es absurdo, pero sí de diuréticos. Por favor, compartir el vídeo, dar al like, comentarlo y hacer que este vídeo se haga viral. Que no haya más muertes absurdas en el culturismo. I don't know.